ahora el señor Juan Pablo Marrón. ¿Les parece bien? ¿Cómo sí, no? Con la agenda deportiva. Vamos. Muy bien, bueno, hoy se cumplen 17 años del debut de Leo Messi en la selección argentina. Nada más y nada menos. En aquel recordado partido que solo duró 43 segundos para él. Entró desde el banco y fue expulsado frente a Hungría, partido amistoso. El árbitro fue Marcus Merck, increíblemente expulsado, injustamente expulsado. Un chico bueno, un jugador súper profesional. Nadie lo podía creer. De 40 hecho, segundos duró. 43. No, nadie lo podía creer. Bueno, se fue expulsado y así empezó la historia de Leo en la selección, que ojalá termine de la mejor manera, ojalá termine de la mejor manera, para uno de los mejores, quizás para muchos el mejor de la historia. Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con lo diario y con lo importante para el día de hoy, que van a ser los cuatro partidos que se van a jugar, con tres que son muy salientes. Empiezo por Boca y Central, por todo lo que está pasando y por todo lo que este partido tiene también como morbo, porque hoy hay ausencias importantes, porque habló Riquelme en las últimas horas, porque también se expresó el representante de Benedetto en un estado de WhatsApp, porque Carlos Tevez vuelve a la Bombonera después de, para mí, no haberse ido de la manera en la que tendría que haberse ido un ídolo del club, y dentro de lo que es para él volver a la cancha de Boca dirigiendo otro equipo, manifestando la importancia fuerte, de jugar en la Bombonera, claro que sí. Claro que es muy fuerte. Bueno, él manifestó en las últimas horas esto de que la Bombonera es el estadio más lindo del mundo, y también sin correrse del lugar en donde hoy está, porque hoy él representa a Rosario Central, dirige un equipo de muchísima gente, un equipo de mucho arraigo popular, de mucha pertenencia en Rosario, y bueno, también en su testimonio no se deja tanto conmover por las luces del club que lo vio nacer y lo hizo popular como Boca. Entonces respeta a la Bombonera, pero también le manifiesta a sus jugadores que es un estadio más, sin faltar el respeto, obviamente, al estadio que lo vio nacer y al que él quiere, porque él es hincha de Boca y allí hizo historia y allí también es un ídolo. Pero más allá del testimonio de Tevez en la previa de este partido, lo que fue muy importante fue la palabra de Juan Román Riquelme. Vamos a escuchar un fragmento que tiene que ver con las sanciones, con los ausentes de hoy, con la exclusión de Zambrano y de Benedetto, no solo hoy, sino también el próximo fin de semana. Esto dice Román. Es momento de que los chicos piensen, reflexionen y ya está, ¿no? Después hay que seguir para adelante, y vuelvo a repetirte, estamos muy contentos porque no es fácil salir a jugar el segundo tiempo, era una cancha muy difícil, el primer tiempo no había costado mucho, y para mi manera de ver el fútbol, el segundo tiempo fuimos muy superior, ¿no? Bueno, muy bien, también hizo una conclusión acerca del partido de Racing, un primer tiempo en donde Boca realmente prácticamente no estuvo en la cancha, y un segundo tiempo en donde, entiendo a mi criterio, porque Racing bajó su nivel, Boca mejoró. Para mí no mejoró por la propia impronta. Pero bueno, se realizaron cambios, esos cambios dejaron una buena imagen. Yo lo que me pregunto es si tanto Zambrano y Benedetto estarían en un muy buen momento si hubiesen salido pese a la pelea. Claro. La verdad, no lo tengo del todo claro. Benedetto no atraviesa su mejor versión, no está encontrándose con su nivel. Aquel penal, yo creo que eso marcó un antes y un después frente a Corinthians. La cabeza fue clave, ¿no? Total, porque con todo lo significativa que es la Copa Libertadores para Boca, fallar en esa instancia, y también con las ganas de revancha que vino Benedetto en relación a la Copa Libertadores, un futbolista que en lo que fue su primera etapa en el Xeneize la rompió en cuanto a eficiencia, en cuanto a cantidad de tantos, en cuanto a aquella comparación en sus inicios con Martín Palermo por el promedio de gol, en cuanto a lo que ha sido una mentalidad ganadora y un futbolista de jerarquía. Después de su paso por Europa, en el Olympique muy bien, hasta que perdió el puesto cuando se fue el técnico que lo pidió. Su paso por el Elche español, en donde no tuvo protagonismo. Y cómo fue perdiendo vuelo, su desconsideración con el paso de los años con la selección nacional, y su retorno a Boca, que más allá de los goles que siguió convirtiendo, porque no es que no hizo, pero muy lejos de ese primerísimo primer nivel, en un equipo que tampoco lo acompaña. Bueno, y además de haber ingresado en una disputa con el Consejo de Fútbol, el pedido de premios, la salida de Izquierdo, lo que se viralizó. De Almendra, ¿no? También, que de alguna manera él expone acerca del profesionalismo en su verborragia, en una rueda de prensa en la que él llamó en un viaje a Central, a jugar contra Central Córdoba Rosario por Copa Argentina, y después cae en esta acción, es como súper contraproducente. Ajá. Exactamente. Bueno, su representante también se expresó y manifestó la cantidad de goles, el tiempo en que los convirtió, que la cuenten como quieran, que es el Bocha Valeri, que es un representante de muchos años, forma parte de la escudería Bragarnic.
y es, bueno, Ranieri también es socio en acciones con Benedetto, porque Benedetto tiene un porcentaje del club español del que no formaba parte prácticamente como titular. Bueno, con Carlos Tevez llegando a la Bombonera, con el testimonio de la gente de Benedetto, con la palabra de Riquelme, con la ausencia de Benedetto y de Zambrano, y con los cambios en el equipo que van más allá de los sancionados, aunque yo me animo a decir, si Vázquez empieza a convertir, ojo que quizás se queda más de dos partidos, y Benedetto marca un antes y un después por su pelea con Zambrano. Rossi en el arco, Advíncula, Roncaglia, Sandes o Figal, Fabra, sale Pallero, entra Medina, Varela, Paul Fernández, Oscar Romero, Vázquez y Villa, los 11 de Boca, los 11 de Ibarra. Ibarra que viene de visitante, de perder con San Lorenzo, de jugar mal en la Paternal y perder con Argentino, de ser goleado por Patronato en Paraná, de empatar y jugar mal y después levantar con Racing. Pero en la Bombonera le ganó a Talleres, hizo un partido brillante contra Estudiantes, le ganó bien a Platense y en Copa Argentina eliminó con lo justo a Argentino Agropecuario de Carlos Casares. Campaña irregular, con más malas que buenas. Un entrenador que para el Consejo no es una transición, aunque cuesta, la verdad, pensarlo como un entrenador oficial y un entrenador de los que Boca puede ir a buscar en otro momento. Es lo que eligió la dirigencia de Boca, es quien está hoy, y además el propio Riquelme en las últimas horas también hasta lo imaginó en 2023. Después habrá que ver cómo le va. No está en un partido a partido, pero por el momento no se ven mejoras. O sea, en los partidos que lleva, que son 8, nadie ve un Boca mejor al de Bataglia, que se fue. El mejor. Exacto. Es un tiempo prematuro. Veremos qué pasa. Al mismo tiempo también aparecen algunas ofertas, vamos a ver la formalidad de las mismas, tanto por el arquero Rossi, que ataja partido a partido, y bueno, también Riquelme se expresó en relación a lo que ha sido ese intento de renovación fallido, no habló de cifras, habló del representante, habló del esfuerzo que Boca hizo, habló de que va a seguir en el arco hasta que, iba a seguir en la consideración hasta que su contrato termine, teniendo siempre en cuenta que está Chiquito Romero esperando para atajar en cualquier momento. Y también esta oferta de la Almería de España que aparece por Almendra, pensar que en algún momento lo vino a buscar el Napoli por una cifra imposible que aparezca hoy, en ese momento Boca no lo vendió. ¿Y ahora cuánto? Mira, en su momento apareció el Napoli con una oferta de 18 millones. ¡Oh! Ahora aparece el Almería de España con una oferta infinitamente inferior. Estamos hablando de cerca de 4 millones, que no es una cifra para despreciar. No, pero cambió todo. Todo cambió. Y uno va a extrañar, es como el departamento. Es decir, y che, mi departamento valía 3, ahora me pagan 1. Bueno, no vale más 3. Pero hasta el mercado europeo cambió. Con lo que fue el inicio de la pandemia y los recortes gigantes que han existido para lo que es la inversión en el fútbol latinoamericano. Y sabiendo de la desesperación de la Argentina, nadie viene a ofrecerte lo que te ofrecían antes. Eso es así. Bueno, hoy juega River también. River está jugando contra Arsenal a las 19 buscando la confirmación. Después del triunfo agónico contra Independiente y después de la goleada frente a Newell's, River hoy busca el despegue en el medio de una campaña que tuvo amagues de despegue y no despegó hasta ahora. Para mí River ya despegó y veremos hasta dónde llega. Armani, Casco, Mamana, Pinola o González Pires, Elías Gómez, Enzo Pérez, veremos cuántos minutos y cómo, y Zuculini siempre listo. Solari, que tuvo un gran partido con Newell's, Juanfer o Aliendro. Juanfer entró bien con Newell's, empezó bien el partido como titular, posiblemente juegue hoy. De la Cruz, en vías de negociación de un contrato que puede extenderse para ser vendido, después de charlas con Marcelo Gallardo, abrazo en el reemplazo en el Monumental frente al equipo rosarino, Palavecino y Beltrán un pasito por delante de Borja. Pinola entró bien. El contrato de De la Cruz termina en diciembre, para mí van a terminar arreglando, hay buena predisposición. El representante es Paco Casal, de excelente relación con Enzo Francescoli durante toda su vida, y lo que le marcó la diferencia De la Cruz con Angileri, si se quiere, y también Roleiser, es que él siempre mostró buena predisposición, y esto ha extendido su vínculo. Estadio repleto por 19ª vez, Paulo, para lo que hoy se espera en la cancha de River. Y lo último, hoy juega Atlético Tucumán, el puntero del campeonato, 4:30 frente a Tigres. Si gana, seguirá siendo el líder y nadie le podrá sacar ese lugar. Después estaremos ampliando. El señor Juan Pablo Marrón.